ya, por ejemplo, ya tenemos el eje, bueno, tenemos el eje X, le ponemos en medición, lo cargamos en el eje X. Igualmente elegimos, bueno, lo arrastramos, donde toque la sub con su cara, en el eje Z. Ajá. Igual en medición, lo cargamos en el eje Z. Ajá. Ahí está cargado 82 y 73. ¿No? Así es. Y ya, ¿no?